Estamos con Diego Menéndez, tercero en la carrera de Top Race Series aquí en San Juan. Bueno, Diego, las sensaciones que te quedaron luego de la competencia. Bueno, muy buenas tardes, la verdad que feliz. Feliz, muy contento. Para mí un resultado inmejorable, poder subir al podio después de mi tercera carrera. Yo creo que esto es fruto del trabajo de todos los chicos. Se hizo un cambio técnico en el auto me sorprendió lo bien que fue acá. Puse todas las carreras, tanto Luca como Federico venían muy rápido. Con Federico no quise poner mucha resistencia porque no íbamos a poner muy lento, pero feliz a disfrutar. Después de años me pude volver a subir a un podio a nivel nacional, así que agradecido a los patrocinantes, a la gente de Chacarí, de Entre Ríos. Van a dar un cariño grande a todas las madres en este día tan especial e invitar a todos los oyentes y los apasionados del automovilismo a mirar www.trv6.com.ar para ver todo lo bueno y lo lindo del automovilismo nacional en Argentina. Bueno, Diego, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Un cariño grande nuevamente para todos y el agradecido soy yo para con ustedes. Bueno, Fede, un podio que me imagino que te pone muy contento teniendo en cuenta cómo estás ubicado ahora en la etapa final. Sí, buenas tardes para todos. Feliz Día de la Madre para todas las madres de la Argentina y en especial para la mía, que la quiero mucho. Feliz por cómo se dio la carrera y por saber que pudimos sumar buenos puntos con lo que respecta a la finalización del torneo. A partir de esto, ese sueño se va haciendo realidad. Y creo que estamos más cerca, no lo estamos tocando todavía, lo vamos a tocar si lo ganamos. Y bueno, hay que pensar en Comodoro y en poder llegar con un auto firme para sumar buenos puntos para el campeonato. Va a ser mi único objetivo acá a fin de año. ¿Cómo fue la maniobra de sobrepaso sobre Menéndez? La maniobra de sobrepaso, creo que muy caballerosamente me deja el espacio para que me meta, sin por ahí ejercer demasiada resistencia. Y bueno, pude obtener la segunda posición que me servía mucho. Ya Luca me había hecho una diferencia y lo único que me interesaba era sumar buenos puntos. Felicitaciones por lo logrado y nos estamos viendo. Gracias, el cariño para todo el equipo de Gustavo Tadei, a mis sponsors, a la gente de Entre Ríos y por supuesto a la página oficial del TRV6. San Juan, Lucas Benamo. Bueno, Lucas, una competencia formidable como la que venís trayendo, 3 victorias en las últimas 4 carreras. Bueno, la verdad que presente por ahí impensado para nosotros cuando volvimos a la actividad, pero bueno, estoy dentro de un equipo muy profesional, el equipo Ariel Pacho, que me entrega un auto bárbaro ya desde Paraná, que tengo un auto ganador y lo pudimos demostrar acá en San Juan con un fin de semana perfecto, hacer la pole, ganar la serie, la final. La verdad que no, estoy muy feliz, agradecerle a todo el equipo y bueno, estoy muy contento. Llevaste la carrera muy tranquilo, se te vio firme y sacaste una buena diferencia. Sí, por ahí la largada era donde me atacó un poco Diego, que era el lugar más crítico de la carrera para nosotros. Por suerte me pude defender bien y después el auto tenía un ritmo bárbaro. Por ahí en los relanzamientos me costaba hacer una diferencia, después la hacía y podía mantener y cuidar bien la goma, en los frenajes, que en San Juan es donde más sufren los autos y la temperatura era altísima, así que era cuidar todo el auto y bueno, llegar al final. No podés ir por el campeonato, pero prometés estar ahí nomás en todas las carreras. Vamos a tratar de ganar las que quedan. Venimos muy firme, el auto anda muy bien y trataremos de ganarlo moralmente el campeonato. Después, en los puntos se verá. Bueno, por último, Lucas, un día especial también para todas las madres argentinas. Sí, un feliz día para todas las madres. Para mí muy especial, que desde el cielo mi vieja siempre me acompaña. Y bueno, un día muy emotivo. A veces al final de la carrera me costó controlar las emociones. Pero bueno, ya había ganado una vez el Día de la Madre y también es especial para mí. Así que bueno, feliz día a todas las madres de Argentina, de Bahía Blanca. Agradecer a Alejandro Urtubey que me da la posibilidad de volver a competir también, Ariel Pacho y bueno, por supuesto a toda la página del TRV6. Bueno, gracias Lucas. Gracias a ustedes, chicos.